En todos los aspectos, en el aspecto de
promoción, el aspecto económico, acercar a patrocinadores, logística y todo. Entonces, pues la verdad, Presidenta, muchas gracias. Y si hay que decirlo desde el primero, desde los primeros 5 minutos, nos dijo sí a todo. Y eso, pues cuando uno ve que en otras instancias de gobierno se cierran las puertas y a diferencia aquí se abrieron completamente con todo el apoyo, pues hay que decirlo y hay que agradecerlo. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, a mí no me resta más que también agradecer a Fundación CIMA. En verdad, ahorita estábamos platicando cuántas mujeres no están pasando por este problema. Cuando a una mujer le pasa un tema de esos, no es aislado, es toda una familia, son todos sus cercanos. Se afecta la economía, se afecta el sentimiento, se afecta todo. Entonces, de veras, lo que hace Fundación CIMA es increíble. Con esto que se va a hacer, estamos garantizando ayuda y apoyo a muchas mujeres que ni siquiera lo mejor conocemos, ¿no? Están esperando ese apoyo, ese recurso, y no es para menos, no es para menos todos estos esfuerzos que se canalizan a ese tipo de situaciones. Entonces, pues aquí es donde se ve que la sociedad organizada, los empresarios organizados, un gobierno eficiente y responsable, con una noble causa como la Fundación CIMA, se pueden hacer grandes vínculos y llegar a transformar vidas, a mejorar vidas y a salvar vidas. En este caso sí es muy tangible los ejemplos. Por lo cual yo les agradezco a ustedes y en verdad tómenlo como personal tratar de difundir este tipo de acciones, porque cuando una mujer muchas veces por falta de conocimiento se le acercan este tipo de apoyos, le podemos estar cambiando la vida a ella y a su familia. Entonces, no me resta más que agradecerles a la Fundación. Muchas gracias nuevamente, Presidenta, nuevamente a ti y a todo tu gobierno que siguieron tus instrucciones precisas y han estado atentos. Y también toda la organización que hay atrás de un evento como esta carrera. No es fácil. Y pues que esto sea para traer buenas cosas y traer bendiciones a nuestras mujeres. Muchas gracias y bienvenidos aquí. En este momento, pase el uso de la voz el licenciado Germán Anaya Viteri, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues como siempre, de parte del Instituto de Cultura Física y Deporte, te saludo con mucho cariño y te agradezco el apoyo profesional que siempre nos brindas para poder apoyar, promover y difundir el deporte en todo el municipio. Elisa, quiero agradecerte a ti y a todos los integrantes de Fundación CIMA que nos hayan brindado la confianza para poder realizar esta carrera en el municipio y felicitarlos por la gran labor que desempeñan en la definición y cuidado de la mujer. Octavio, amigo, te saludo con afecto y te agradezco todo el trabajo que has realizado para lograr esta sinergia que nos brindará una gran experiencia deportiva sumada al apoyo que podemos brindar a nuestra. Quiero agradecer también a Francisco, que está ahí atrás, que nos va a ayudar en toda la parte de logística y organización. Y pues estoy seguro que gracias al esfuerzo tuyo y de todo tu equipo, vamos a tener una carrera con muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos los amigos del Club Irlandés que están con nosotros, pues gracias por dejarnos dar este anuncio tan importante aquí en las instalaciones. También invitarlos a que participen en la carrera. Bueno, y a Mari Carmen, que también nos acompaña, ella es una de las embajadoras de la carrera. Quiero felicitarte. La semana pasada, el domingo de la semana pasada, quedó en primer lugar en su categoría en el Maratón de la Ciudad de México. Ella es gran amiga de respetarse. Seguramente vas a ser inspiración para muchísimas
hace más de 10 años yo tuve la oportunidad de correr la carrera de huellas por primera vez. Creo que la corrí 2 o 3 veces cuando era el correr mi principal hobby. Ahorita, bueno, ahorita ya tengo otros más, pero la corrí muchas veces y pues nunca me imaginé en ese entonces que hoy en día iba a estar aquí pues apoyando apoyando a que se llevara a cabo en el municipio. Nunca me imaginé, todo se alinea perfectamente y la verdad es que eso me da muchísima alegría, porque cuando la corrí fue una carrera muy diferente, porque no era una carrera de competencia, sino era una carrera en la que todos íbamos a apoyar una causa, en la que se compartía una energía diferente. No era tanta rivalidad, sino más bien era una energía de apoyar. Entonces, para mí, el día de hoy estar ahora de este lado apoyándola en la organización y promoviéndola, la verdad es que es algo increíble. Entonces, quiero agradecer por esta oportunidad. Les platico un poco de la carrera. Van a ser 2 distancias para correr, es de 5 y 10 kilómetros. Y vamos a tener también la opción de caminata de 5 kilómetros. Todas las categorías, las distancias son en categorías libres por edad, puede correr quien sea, no hay restricciones. Vamos a estar entregando los kits de participantes un día antes, el sábado 14 de octubre en la Universidad de Anáhuac. Toda la información a detalle de la entrega de paquetes va a estar llegando en su mail de confirmación cuando cada persona se registre. El kit va a tener la playera de competidor con la que esperamos que todos compitan, la cual pues les vamos a estar enseñando ahorita en un momento. Y bueno, aparte de otros regalitos y sorpresas que bueno, ya conocerán ese día. Se va a premiar a los 3 primeros lugares de cada categoría, pero se le entregará su medalla a todos los que crucen la meta en sus diferentes categorías. Todos se van a llevar su medalla. La salida y meta será en el estadio de fútbol americano de la Universidad de Anáhuac. Vamos a salir, le daremos una vuelta a la pista de atletismo y saldremos a la zona de Interlomas. Vamos a tener un recorrido por toda la zona comercial de Interlomas, un recorrido muy bonito, un recorrido pues desafiante también, porque tenemos algunas subidas y bajadas, nada grave, pero que le van a dar como mucha diversión al circuito. 5 kilómetros es una vuelta y vamos a dar dos vueltas para la carrera de 10. Entonces, bueno, básicamente esos son los detalles de la carrera. Si tienen alguna duda, ahorita que terminemos, con mucho gusto se les puede contestar. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle también, nos dirige unas palabras, la señora Elisa Puente Reyes, directora de Fundación CIPA. Muchas gracias a todos. De veras que es una súper oportunidad tenernos formando este equipo. Muchísimas gracias. Sabemos de Fundación CIPA que no es tan sencillo aventarse a la organización de una carrera que platicábamos a Ale y yo, que ojalá que nos llegara alguien que nos ayudara con esa organización, porque Fundación somos un grupo chiquito que saca adelante todos los programas con los cuales apoyamos a aproximadamente 2.000 personas cada mes. Y el hecho de poner la atención y todo lo que implica en la organización de una carrera es verdaderamente retador. La suspendimos 2 años para hacerla virtual, mientras que estuvo la pandemia, siempre antes fue presencial. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Fabio. Gracias a Mati, gracias a cada uno de los que están aquí tomando una foto, grabando un video, haciendo representación, haciendo comunicación, organizando, porque gracias a ustedes vamos a poder llegar a públicos y a personas que de otra manera no alcanzaríamos. El core de la fundación es llevar el mensaje de la detección oportuna. Están falleciendo en México, en el país, 21 mujeres aproximadamente cada día de una enfermedad que es curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente.
esta carrera, más allá del evento que implica unirnos, recordar, honrar a las que ya se fueron, darle vida y darle años a las que están transitando, acordarnos todos que podemos actuar para detectar a tiempo, porque hay un montón de cosas que sí podemos hacer y que están en nuestras manos hacer. Todo esto es la carrera Huellas, nos recuerda que sí podemos actuar en consecuencia y que sí podemos salvar la vida, porque el cáncer no es sinónimo de muerte. Entonces, les agradecemos de veras muchísimo, muchísimo. Estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Vamos a estar pendientes de todo este seguimiento y estamos muy honrados de que sea en el municipio de Huizquiluca. Muchas, muchas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal constitucional de Huizquiluca. Favor y el honor de acompañarnos el día de hoy en esta carrera Huellas, en su 14ª edición, que de verdad nos llena de orgullo. Elisa, que nos haya elegido, por supuesto, y que tengan la confianza en Huizquilucan para realizar esta carrera. Esta es una iniciativa de Octavio Villa. Sin su ímpetu, por supuesto, esto no se estaría llevando a cabo. Felicidades, Octavio, por esa generosidad hacia el género femenino, por preocuparte y ocuparte de hacer una carrera como esta, que sin duda alguna beneficia a la Fundación CIMA, que tiene ya 21 años de experiencia en esta labor, ha apoyado a 605 mil personas en México, y de verdad que para nosotros es un honor, Elisa, que haya esta carrera aquí con nosotros. Sin duda alguna, a mí me da la oportunidad de poder apoyar a las mujeres en la detección del cáncer, es de verdad un privilegio. Nuestra pasión y nuestro objetivo, sin duda alguna, es salvar vidas, y el que nos podamos sumar y podamos poner nuestro granito de arena, pues estamos felices en hacerlo. Cuento, por supuesto, con todo el apoyo, con todo el respaldo del gobierno municipal. Aquí tenemos una unidad móvil que recorre las comunidades para hacer esta detección oportuna del cáncer. Anteriormente, pues contábamos con apoyos de COI, de FUCAM, pero pues desgraciadamente, como ustedes saben, estos apoyos han sido retirados, y desde Monterrey y el Huizquilucan, pues constantemente estamos haciendo también nuestra labor desde ahí, apoyando, por supuesto, a las mujeres, que esto no es algo que tenga el municipio, no cuenta con una partida presupuestaria para la salud, pero aún así se creó el complejo Rosa Mística, y desde ahí estamos apoyando labores y sobre todo causas como estas. Decirte que estamos muy entusiasmados, que cuentan con todo nuestro apoyo, y yo quiero felicitar al licenciado Germán Anaya, director del deporte aquí en Huizquilucan, a todo el equipo que están haciendo una labor extraordinaria en materia deportiva, y más aún todo el trabajo que han realizado para que esta carrera, que como bien dice Elisa, no es nada fácil y sencillo organizarla. Pues yo te quiero agradecer, Germán, la disposición y la energía que pones en esto. Ustedes saben que aquí en Huizquilucan hay paridad de género, y lo más importante para nosotros es sobre todo apoyar y respaldar a la mujer. Ustedes saben que yo soy la primera presidenta municipal y gobernar este municipio, y lo que me apasiona más que nada es apoyar a la mujer en todos los ámbitos, y qué mejor aún en la detección de cáncer oportuno. También quiero agradecer, por supuesto, a Isaac, a toda la dirección de comunicación e imagen, y estaremos, por supuesto, difundiendo esta carrera. Vamos a hablar con los directores del deporte de nuestros vecinos de Coajimalpa, de Miguel Hidalgo, de Naucalpan, para que inviten a las personas a sumarse a esta carrera y podamos recabar los suficientes fondos para seguir apoyando a Fundación CIMA, que sin duda alguna hace una gran labor. Felicidades, Elisa. Estamos a sus órdenes. Vamos a llevar a cabo la presentación oficial.
oficial de la playera de esta carrera. Posteriormente iniciaremos preguntas y respuestas. De la misma manera, será presentado ante ustedes el cartel promocional. Se estará distribuyendo en todos los rincones del municipio. Muchísimas gracias. Y para llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas, cedo el micrófono al licenciado Isaac Ramírez Alamilla, titular de Comunicación Social. Él está moderando la partida. ¿Cuánta piensa, cuál es la estimación de lo que se pueda recaudar para la fundación a través de esta carrera? ¿Cuál es la expectativa de personas que se inscriban a la carrera? Y la segunda, dirigida a la presidenta de la fundación de las 21 muertes diarias en México. Quería saber si es aumentado la cifra. Son las mujeres que fallecen por esta enfermedad, y si un poquito nos platica lo que hacen en la fundación. Dicen que suspendieron dos veces la carrera por la pandemia. ¿Cuántas carreras habían hecho y cómo apoyan esta lamentable situación? Muchísimas gracias. A ver, ayúdenme, Germán, Octavio, Juan. Sí, estamos esperando que la carrera puedan llegar entre 2.500 y 3.000 personas. El costo de la carrera es de 500 pesos en cualquiera de las modalidades. Entonces, sí, y claro, estamos ahorita buscando, bueno, patrocinios. Evidentemente hay que cubrir el costo que implica toda la carrera, porque si les adelanto que es una carrera, va a ser de primer nivel en cuanto a la entrega de kit, la playera, la medalla, toda la organización, hidratación, zona de recuperación, etcétera. Todo va a ser de muy buen nivel. Entonces, estamos esperando poder llegar a 1.000.000 pesos para la fundación. Ok, gracias. Gracias a ti. Muy bien, hablando de las 21 mujeres que mueren aproximadamente en México por cáncer de mama, sí, desgraciadamente la suma ha ido subiendo. ¿Por qué ha ido subiendo? Por muchos factores. El cáncer es multifactorial, al igual que las causas que provocan que cada vez sea más recurrente. Es el cáncer con más recurrencia en el mundo, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas. Tiene que ver el estilo de vida, la edad, tiene que ver la cuestión física de cada quien, cómo reacciona el cuerpo. Son muchos factores los que hay que tomar en cuenta, y el primer riesgo que tenemos hablando de cáncer de mama es ser mujer. Pero también es la primera ventaja. Si sabemos que somos mujeres, podemos empezar a cuidarnos de una manera que no lo estamos haciendo necesariamente. Como que tenemos ahí toda la información de que tenemos que autoexplorarnos, que tenemos que hacer la mastografía, que tenemos que ir una vez al año al doctor. Pero yo he estado meses con amigas y les pregunto, ¿quién se autoexploró este mes? ¿Quién fue a hacerse la mastografía este año? ¿Quién fue a checarse con su doctor? Hay mucho, y eso no lo digo en pos de poner una advertencia o un regaño a nadie.
tenemos el privilegio de poder cuidar nuestra salud y en mucho de nuestras manos que sí podemos hacer. Hay otra parte que tiene que hacer el sistema de salud, sin duda alguna, pero un buen trecho está en nuestras manos y hay que aprovecharlo. La otra pregunta que me hacías era la labor de la fundación. La labor de la fundación. Mira, hablando concretamente de la carrera, desde que se lanzó la primera edición, nunca ha dejado de celebrarse, pero durante los años de la pandemia lo que hicimos fue organizarla virtual. Es decir, invitábamos a la gente a que por media hora de cuenta de actividad física se tomara como tantos kilómetros y fueran sumándolos como un reto personal, subiéndolo a redes para hacer esta difusión y esta tarea de concientización, y así se mantuvo. Ahora la estamos retomando de nuevo presencial gracias al apoyo del municipio de Huixquilucan, de Octavio, de Germán y de todas las personas que están aquí gestionando que esto sea un éxito. Entonces estamos muy, muy contentos porque Fundación CIMA, con la ayuda de otros equipos en otros años, lo hizo muy metida en la organización, y es una organización que requiere muchísimo tiempo, muchos detalles, una inversión, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy Fundación CIMA cuente con este equipo detrás que se está encargando de toda la organización nos permite seguir con nuestra labor cotidiana con un manejo muchísimo más sencillo, y sobre todo en estos meses que septiembre, preparamos octubre y octubre, pues es el mes más fuerte que tiene la Fundación en cuanto a actividades y demás, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el core de Fundación CIMA? La esencia de Fundación CIMA es llevar este mensaje de concientización, es poner información muy al alcance, pero información curada por nuestro comité médico, dar pláticas de concientización, hacer hincapié en todo lo que sí podemos hacer para detectar oportunamente, porque al final del día, dicen los oncólogos, casi que si te va a dar cáncer de mama, te va a dar, pero si lo detectas oportunamente y lo tratas de manera adecuada, va a ser una experiencia difícil de pasar, pero no una experiencia que te implique verdaderamente una pesadilla o que verdaderamente te cueste la calidad de vida y o la vida misma, ¿no? Regalamos insumos todos los días para mejorar la calidad de vida y la salud de personas, particularmente las que más lo necesitan. En Fundación CIMA ayudamos a que nos hable, pero el 95% de los apoyos llegan a personas que no tienen seguridad social y que tienen situación de problemas económicos. Todos los días entregamos pelucas oncológicas, mangas de linfedema, consultas con especialistas para adecuar la manga de linfedema, prótesis de mama externa. Todos los días se dan grupos de apoyo emocional, tanto presencial como virtual. Y tenemos corriendo a la par diferentes programas en los que transportamos gratuitamente a mujeres a centros de salud de zonas marginales donde hay alto índice de cáncer. Actualmente trabajamos en Guanajuato y en Hidalgo, y las transportamos a la vez que las capacitamos para que ellas se queden capacitando y enseñando a otras mujeres a cuidarse, y capacitamos a la gente que está en el sector salud para que no pase lo que a veces sucede cuando no está sensibilizado tanto el personal de salud como las mujeres que van a checarse y llegan y dicen, tengo una bolita, ah, pues tienes 30 años, entonces estás joven y entonces no debe de ser cáncer, ni siquiera les hacen los estudios respectivos, ¿no? En eso trabajamos, tenemos mucho trabajo en política pública, actualmente estamos impulsando la Ley General de Control de Cáncer para México, tenemos ya un grupo de senadores promoventes, lo más seguro es que la iniciativa de ley de las conclusiones de las mesas de trabajo, en donde hemos reunido a más de 150 especialistas para trabajar los diferentes temas que tiene que abordar la ley, sea aprobada por el Senado en octubre, es muy probable que ya sea esto, más allá de otras labores que hacemos en incidencia política pública. Y así tenemos diferentes programas que los invito a visitar y a informarse en www.cimafundacion.org, asimismo en www.tantoporhacer.org. Es una plataforma dedicada justo a personas con cáncer de mama metastásico, para la cual nos hemos ganado dos grants internacionales para hacerla y luego para poder
poder mejorarla. Entonces hay mucha información ahí que nos puede ayudar. No necesitamos tener cáncer para entusiasmarnos por saber más y saber qué sí podemos hacer y compartirlo. Y ya para no apoderarme del micrófono, los invito a que se revisen y se atiendan, y que cuando vayan a hacerlo inviten a otras a que les acompañen. Que así como cuando ponemos un mensaje de WhatsApp, ¿cómo amaneciste? ¿O vamos a echar un café? ¿Cómo ven que ya me hice una fotografía y salió bien? Ustedes hicieron la suya. De veras, es una labor que parece mínima, pero eso te puede cambiar la historia de una vida, no de una sola persona, sino de una familia. Y acuérdense, hombres, que el cáncer de mamá también les da a los hombres. El 1% de los pacientes detectados, entre 1 y 2% da a hombres. Y ahí es con tasa mucho más alta de mortalidad porque los hombres no se revisan. Ya para cuando se detecta una bolita, un enrojecimiento, un hundimiento, es porque el cáncer está muy avanzado y generalmente les cuesta la vida. Entonces, revísense también. ¿Cómo? Exactamente como se hace una autoexploración de una mujer. Gracias. Vamos con Irma Eslava. Muy buenos días, Irma Eslava del periódico El Valle. Bueno, la primera pregunta es para la representante de CIMA. Si nos pudiera decir cuáles son los puntos principales de la ley que acaba usted de anunciar. Y la segunda para la alcaldesa. Alcaldesa, ¿cómo estamos de cáncer en Huixquilucan? Y si se está dando tratamiento en ese en Rosa Mística. Procedo a contestar. Los puntos principales de esta ley y para lo que surge la idea de crearla es, por ejemplo, en 2016 trabajamos muchísimos especialistas, fundaciones, tomadores de decisiones. Durante más de un año y medio se presentó en aquella reunión de líderes mundiales de cáncer un programa de control de cáncer nacional para México. Y sin embargo se quedó guardado en un cajón, es por ponerte un ejemplo. Ahora, por ejemplo, lo que estamos proponiendo, porque no tenía una obligatoriedad como tal, ahora estamos trabajando en un programa nacional de control de cáncer para México que está dentro de una ley. Y si bien esto no lo hace intocable, sí lo blinda de manera tal que si se va a modificar cualquier tema en relación a este programa, a un plan nacional que marque una ruta estratégica, una ruta en la que todos los sectores del cáncer actúen, y no estamos hablando nada más de cáncer de mama, sino del cáncer en general, actúen de manera coordinada para tener mejores resultados, no se cambie con el cambio de una administración y tenga que pasar por un proceso legislativo para que sea modificado. Otro de los puntos muy importantes es el Registro Nacional de Cáncer. No tenemos un Registro Nacional de Cáncer en México cuando países de Latinoamérica lo tienen desde hace años. No se puede invertir bien un recurso ni obtener resultados mejores si no sabes en dónde tienes que invertir y para qué. No sabemos exactamente cifras, tomamos unas del INEGI, otras de fuentes internacionales, otras de fuentes pues, municipales, estatales, como vamos pudiendo, pero no hay una coordinación en esto. Y esta ley habla de un Registro Nacional de Cáncer y en todo esto tiene, estamos luchando para que tenga un presupuesto que sea etiquetado, al igual que una comisión supervisora en la que participen diferentes actores dentro de la problemática para que las acciones sean coordinadas, sean estratégicas y sean eficientes. Gracias. Bueno, pues con respecto a las pacientes con cáncer de mama en Huixquilucan, anteriormente, como lo mencionaba, las personas que se detectaban se enviaban a Fucamia y a COI, que teníamos convenios firmados con ellos. Ahorita lo que estamos haciendo es canalizarlos a otros hospitales y tenemos una campaña permanente con mastografías en la unidad móvil que recorre todas y cada una de las comunidades. Ahorita lo que hemos detectado, que me están informando, son con clasificación viral, 2 o 3, y las hemos enviado al INCAN. Entonces, pues la campaña es permanente aquí en Huixquilucan, pero no solo en el mes de octubre. ¿Usted tiene algún recurso de los casos?
Pues estamos recorriendo constantemente el municipio. En años anteriores sí tuvimos una afluencia bastante grande, pero ahorita, gracias a Dios, ha disminuido. Muy bien, gracias. Vamos con María de los Reyes. Buenas tardes. Insistirle un poco más sobre cuántos casos de cáncer, qué porcentaje se ha incrementado los casos de cáncer. Me gustaría saber si se tiene alguna estadística en el Estado de México, de los 21, cuántos corresponden al Estado de México, qué edades generalmente son donde se detecta esta enfermedad. También me gustaría saber si no han tenido falta de medicamentos, porque muchas se quejan de esto, que no tienen los medicamentos y esto ha dado pauta que se incrementen en los casos. Y si no tienen un registro, entonces ¿cómo tienen? ¿Cómo saben que se está dando esta enfermedad y que ha incrementado más? Gracias. La pregunta es para... ¿Para quién es la pregunta? ¿Alejandra Reyes? No, ¿para quién? Para mí. Mira, me he recargado, me gusto. Mira, en cuanto a los números, los podemos saber porque diferentes asociaciones de médicos, autoridades, el INEGI, diferentes encuestas que hacemos, las mismas asociaciones, más los cálculos que hacen quienes saben hacerlos, pues sacamos un promedio, por eso yo te digo aproximadamente, y esas 21 mujeres no van a ser en todos lados exacta, es un aproximado, hay zonas en las que más, hay zonas en las que menos, hay zonas en las que mujeres morirán y no sabemos que están muriendo de cáncer de mama, me explico, porque igual ellas están muriendo de una metástasis en otro órgano, pero el origen fue un cáncer de mama no detectado a tiempo, entonces es un aproximado. Esa sería una de las preguntas. ¿Cuántos casos pudiera haber en el Estado de México? Tendríamos que hacer como un estudio, poner un estudio. Si tuviéramos un registro nacional de cáncer, pudiéramos hacer una medición muchísimo más exacta, pero es muy complicado. Lo que sí te puedo decir es que en el mundo, y en México, pero en la excepción, si tú trazaras una línea media en el mapa de la República Mexicana, o en un mapa mundial, de la raya para el norte, por el estilo de vida, hay muchísimo más cáncer de mama. De la raya para abajo hay, por ejemplo, muchísimo más cáncer de cervix uterino. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo factores que influyen, o sea, no es nada más porque todo el mundo dice, no, es que igual es genético. Los doctores que nos asesoran, yo no soy doctora, yo soy abogada, pero toda la información que les estoy dando nos entrena el comité médico de Fundación CIMA para poderla compartir. Entonces, los doctores nos dicen que ahí tenemos una referencia muy particular en los congresos nacionales e internacionales a los que vamos lo mismo, porque no es un factor o un fenómeno privativo de México, sino es a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cuál es el tema con México? Entre más densidad poblacional tenemos, y más desarrollo y más infraestructura, tenemos la ventaja de hospitales, doctores y demás, que nunca alcanzan. Porque no hay el suficiente número de oncólogos o de radiólogos especializados en mama o de mastógrafos, etcétera, ¿no? La infraestructura tenemos que trabajar en ella también. Pero el factor de quizá alimentación más procesada, más contaminación ambiental, más sedentarismo, todo eso no es que solo influya a que padezca el cáncer, sino que tú vas juntando todos esos factores. Hereditariamente hablando, los médicos nos comentan, los especialistas, que en este caso son oncólogos, que el 5% de todos los casos solamente son hereditarios o genéticos, con origen genético. Entonces, yo te pudiera contar, y si no, con las prácticas de sensibilización, me gusta poner este ejemplo, porque Alejandra de Cima, la fundadora de Fundación Cima, yo somos amigas de los 12 años, y si yo te diera ahorita una plática con ahorita y que hablara de todos los factores de posibilidad, ¿no?, de riesgo de cáncer de mama, yo junto casi todos los factores los tuyo, y Ale no, y a la que le dio cáncer fue ella. Entonces hay que tomar en cuenta que esta información se da para que uno la pueda referir al médico, para que uno quizá en vez de esperarse hasta los 40 años para hacer
día junto con el médico decida hacer un ultrasonido de mamá antes, e ir viendo cómo evoluciona y que no haya ningún tipo de cambio, lo que sea, que bolita, que hubiera que estar monitoreando y demás. Pero son factores, eso es una posibilidad, nada más que de repente juntamos un montón, juntamos sedentarismo, mala alimentación, contaminación ambiental, uso indiscriminado de métodos anticonceptivos hormonales o de métodos hormonales para la perimenopausia y la menopausia sin supervisión médica. Entonces vamos sumando y siempre el hecho de cumplir años eleva el índice y el riesgo. Entonces, por eso también nuestras poblaciones en términos generales y mundiales pues cada vez son con edad más grande, ¿no? O sea, vamos siendo más los adultos. Entonces, ahí es otro factor que incide. Ninguno de estos es condicionante con una sentencia, pero si encima tienes, todos tenemos células cánceres, nacemos con ellas. El chiste es ver cuál va a ser la combinación que en un cuerpo determinado puede detonar que una célula cancerosa que ha estado ahí siempre empieza a crecer y forme tumor. No sé si te contesté todo, pero ¿qué porcentaje de siempre se toma antes de la pandemia? ¿Cuánto aumentó? ¿Qué porcentaje aumentó en ese lapso de tiempo? ¿Y la falta de medicamentos? ¿Qué tanto afecta? Ha afectado muchísimo. Yo he visto morir mujeres que no deberían haber muerto en estos últimos 3 años. ¿Por falta de medicamento? Por falta de tratamiento, por interrupción en el tratamiento, por cambio de tratamiento, porque no llegan los medicamentos, porque no solamente se rompió la solicitud, el pedimento de medicamentos a tiempo, sino que se rompieron las cadenas de distribución y se desbarató todo lo que había, que no es nada sencillo, es muy complejo, ¿no? Que tenía que mejorarse sin lugar a dudas, que tenía que hacerse cambios sin lugar a dudas, pero no desbaratarlo como se desbarató a costa de, además en segunda la pandemia, ¿no? Y ahorita a nivel mundial se está estimando que va a incrementar la detección tardía de todo el cáncer en el mundo entre un 30 y un 35% por los 2 años de pandemia. 3 de pandemia que la gente no fue a revisarse. Entonces sí tenemos un tema muy complicado. Esos 21 casos diarios que se registran de muertes, ¿puede ser ese 31%? No, estábamos hablando del incremento por todos los factores que te voy diciendo. Es más, ahí va, es que tenemos un tema. El 70% de los casos de cáncer de mama en este país, más o menos, el 70%, se detecta en etapa tardía. Entonces, ya la vamos perdiendo, porque si la ventana de oportunidad de curarte del cáncer es entre un 75% a veces 90% de entrada de probabilidades de curarte, si lo detectas a tiempo y te tratas adecuadamente, pues ya imagínate todo lo que le perdimos de ventaja, porque estamos llegando tarde, el 70% de los casos se detectan en etapa tardía. Entonces ya dejamos avanzar la enfermedad de una manera que el tratamiento, tanto en lo personal, en lo físico, como en lo económico, va a ser multiplicarlo exponencialmente las veces que quieras, muchísimo más caro, doloroso, ineficaz, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Vamos a José Vierquez. Una para la señora Elisa de Cima, sobre los mitos que hay de las mujeres que no tienen hijos, tienen más probabilidades de padecer el cáncer. Y para el de deporte, el FIDE de Mixquilucan, es una carrera como un reto porque la orografía de Mixquilucan no es plana, entonces se puede decir la dificultad para ese recorrido y tiene un aproximado de los tiempos a realizar en la carrera. Si quieres dar información, sí tenemos algunas subidas y bajadas, no son extremas y realmente la bajada
más complicada es un cachito de Barranca del Negro. No va a ser toda la Barranca del Negro, solamente vamos a agarrar una parte para poder completar ya el trayecto de los 5 kilómetros. De verdad no es nada de qué preocuparse. Como cualquier carrera, siempre va a ser difícil si no, pues si no se llega preparado. Por eso decidimos hacer el anuncio 45 días antes, 6 semanas previas, para que la gente se pueda preparar. Y bueno, yo siempre he pensado que las carreras se corren con el corazón. Entonces, si todos traen esa energía de apoyar, seguramente lo van a poder hacer sin ningún problema. Pero la verdad, el recorrido lo quisimos hacer por la zona comercial para que los comercios se unan a este esfuerzo y estén echando porras afuera de todos los establecimientos, de las agencias. O sea, queremos que la gente se una, los establecimientos también. Entonces, todos nos ayudan, la energía de los de afuera y de los que están participando. La asistencia al corredor en líquidos y la protección vial, ¿me puedes decir? Claro, bueno, la asistencia, por supuesto, se va a brindar hidratación durante todo el recorrido. Por eso les comentaba que la carrera se está cuidando cada detalle para que sea una experiencia muy buena para el corredor. No les va a faltar, por supuesto, hidratación y al terminar la carrera todo su kit de recuperación. Los tiempos, más o menos para el tiempo promedio para la carrera de 5 kilómetros es de 30 minutos, 35 minutos. La de 10 kilómetros, el promedio es como de una hora 5. Estamos esperando que los primeros lugares de la carrera de 10 kilómetros estén llegando en 35, 40 minutos, pero el promedio se va a una hora. Entonces, las condiciones del clima, no va a ser tanto calor todavía, entonces la verdad es que todo suena favorable para la carrera. Gracias. Las inscripciones, a partir de este momento, aquí está ya el link, sobre en la plataforma de Phoenix, ahí se pueden inscribir, ahí está el link, y está abierto ya desde ahorita las inscripciones. Los premios, como les mencionaba, son para los 3 primeros lugares de cada categoría y medallas para todos los que crucen la meta. Y la pueden caminar. Y toda su vida tiene una bajada. Y de bajada hasta las calabazas. O sea que no se desanimen. Y hablando del tema de los factores, que si no tener hijos no amamantar era un factor. Sí, dentro de los factores que referimos a tomar en cuenta como un factor que incide, y vuelvo a hacer mucho hincapié, un factor es la posibilidad de que un suceso ocurra con un poquito quizá más de probabilidad, pero solamente la posibilidad. Los factores, por ejemplo, que no son modificables para hablar de cáncer de mama y que inciden es ser mujer, es haber tenido una menarca temprana, es decir, que la menstruación haya aparecido antes de los 10 años, tener una menopausia tardía, es decir, que deje uno de menstruar y tenga este cambio hormonal tipo por los 55 años, la edad siempre es un factor, ¿no? Y todos estos, digamos que son no modificables, porque ahí están los cuantos modificables. Los factores que sí son modificables es tener obesidad, fumar, tomar alcohol, usar métodos anticonceptivos o tratamientos hormonales sin supervisión médica, no tener hijos y no amamantar. Pero esos son factores. Yo te puedo decir que por decisión yo no tuve hijos, no amamanté, tuve una menarca temprana, tengo 52 años, uso terapia de reemplazo hormonal, o sea, los junto todos, ya no fumo, gracias a Dios, ocasionalmente bebo y no tengo cáncer. Entonces, hago mucho ejercicio, cuido mucho mi alimentación, no dejo que se me pasen mis chequeos, tengo un antecedente familiar, no tan directo porque mi abuela
materna fue la que murió de cáncer de mama. Entonces, todos esos factores están ahí, pero podemos actuar en consecuencia. Y saberlos no es para que nos dé miedo, saberlos es para poderlos referir en una consulta y poder decidir mejor si yo cada vez que vaya a hacerme una mastografía, pues también voy a optar por sacarme cuando vea mis niveles de sangre un 625 para ver los factores de cáncer que puedan estarse monitoreando en sangre, y también decido hacerme un ultrasonido porque con eso se ven otros aspectos de los senos que no necesariamente se verían en una mastografía. Entonces, ¿cómo hago todo eso? Si no sabes a dónde ir, puedes hablar a Fundación Sima. Trabajamos todo el año para tener precios preferenciales con clínicas, laboratorios, especialistas y demás, a fin de promover la elección oportuna. Y si no sabes ni por dónde empezar, qué tienes que hacer, cuál es tu caso, de qué consultar, háblanos. Nosotros te podemos ayudar y te podemos referir. Gracias. ¿Alguien más? Porque yo me tengo que retirar. Una pregunta, bueno, dos preguntas. Uno, primero, no sé si los factores que dijiste que no se pueden modificar, está la parte hereditaria, o sea, es un punto importante. Y de la carrera, nada más, a ver, ¿es la pura carrera o como otros años se va a tener alguna cosa después, antes, durante de la carrera? Y si es una buena oportunidad también para crear conciencia, entonces CIMA o el municipio o algo van a aprovechar para difundir durante la carrera, pues la gran labor que hacen, por ejemplo, en Rosa Mística, que se hace en todo el municipio, o la labor que hace CIMA y concientizar a las mujeres en especial, bueno, y también a los hombres, de los riesgos del cáncer de mama. Entonces, se va a aprovechar tener todo este público, ¿no? Sí, sí, de hecho es una muy buena pregunta, porque sí, efectivamente va a haber una campaña de comunicación que inicia desde ahorita hasta el día de la carrera, en donde a través de las redes sociales del municipio y de la presidenta se va a estar informando de forma continua sobre todos estos tips para prevenir y para manejar de forma correcta. De hecho, aquí podemos ver ejemplos de la campaña de comunicación. La idea es que sean 6 semanas donde estemos brindando información de valor para todas las mujeres, para que se sepan cómo cuidarse, cómo prevenirse, y bueno, y esa información de salud en general la que se va a estar compartiendo. Entonces, no solo es la carrera, de hecho la carrera digamos que ya es el punto final de toda esta campaña de comunicación y labor que vamos a estar haciendo para concientizar a las mujeres. Entonces sí, previo a es toda la campaña, yo estoy seguro que vamos a tener muchísimo impacto y crear mucha conciencia. El día de la carrera, bueno, pues tendremos al final la premiación, un convivio, digamos, al final, cuando todos terminan en la zona de recuperación. Estamos viendo si podemos tener algunas otras sorpresas, pero por el momento, bueno, creo que la carrera va a ser pues ya un muy buen evento. Estamos pensando que sea una carrera para toda la familia, entonces seguramente va a ser un domingo con muchísima convivencia entre padres, hijos y todas las personas que compitan. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por su puesto, por acompañarnos, por su tiempo. También agradecer a Mari Carmen Barriga por honrarnos con su presencia y todo el apoyo. También al licenciado Francisco Estrada, que lleva la logística de la carrera. Muchísimas gracias. Pues continuamos con esta lucha para erradicar el cáncer de mama. Muchas gracias.